El Santo del Día. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy 26 de mayo conmemoramos a Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores. Nació en Quito, Ecuador, el 31 de octubre del año 1618. Era hija del capitán español Jerónimo de Paredes y Flores y de la noble Mariana Jaramillo. Antes de cumplir los 7 años, se quedó huérfana y pasó a encargarse de su educación una de sus 7 hermanas, Jerónima, esposa del capitán Cosme de Miranda. Pronto empezó a cultivar una intensa piedad y mortificación y, bajo la dirección del jesuita Juan Camacho, hizo voto de virginidad perpetua. Sin ingresar en ninguna orden religiosa, se consagró a la oración y a la penitencia en su propia casa, hasta límites insospechados. Se propuso cumplir aquel mandato de Jesús: quien desea seguirme, que se niegue a sí mismo. Y desde muy niña empezó a mortificarse en la comida, en el beber y en el dormir. Su afán apostólico y de caridad hacia los demás le llevaron a intentar ejercer de misionera entre los indios mainas y a asistir a los enfermos y desgraciados. El día 6 de noviembre del año 1639 ingresó en la tercera orden de penitencia de San Francisco de Asís, la que mejor se acomodaba a su espíritu de renuncia. María recibió de Dios el don de consejo, y así sucedía que los consejos que ella daba a las personas les hacían inmenso bien. También solía anunciar hechos que iban a suceder en lo futuro, incluyendo la fecha de su muerte, que según anuncio sería un viernes 26. Tenía un don especial para poner paz entre los que se peleaban y para lograr que algunas personas dejaran de pecar. Se le llama la Azucena de Quito porque en una enfermedad que tuvo le hicieron una sangría y la muchacha de servicio echó en una matera la sangre que le había sacado a Mariana, y en esa matera nació una azucena. Con esa flor es pintada en los cuadros. En el año 1645 hubo en Quito un gran terremoto que causó muchas muertes por una terrible epidemia que tenía aterrorizada a la ciudad. Un padre jesuita dijo en un sermón: Dios mío, yo te ofrezco mi vida para que se acaben los terremotos. Pero Mariana exclamó: No, Señor, la vida de este sacerdote es necesaria para salvar muchas almas. En cambio, yo no soy necesaria. Te ofrezco mi vida para que cesen esos terremotos. La gente se admiró de esto y aquella misma mañana ella empezó a sentirse muy enferma y murió el día 26 de mayo del año 1645. Dios le tomó la palabra y ya no se repitieron los terremotos y no murió más gente por ese mal. Por eso, el Congreso del Ecuador le dio en el año de 1946 el título de Heroína de la Patria. Fue beatificada por el Papa Pío IX el 20 de noviembre del año 1853 y canonizada por el Papa Pío XII el 4 de junio de 1950. Su festividad se conmemora el día 26 de mayo. También en este día la Iglesia hace memoria de San Andrés Cagua, San Simetro de Roma, San Fugacio, Beato Francisco Patrici.